luego del robo ocurrido el pasado sábado 12 de diciembre, cerca de las 15 horas, donde Jan Guarda Román habría ingresado al interior de las dependencias de la Cámara de Comercio de Arica, apropiándose de diversas especies. La Policía Civil realizó las diligencias correspondientes para establecer los hechos. Posteriormente, la brigada especializada, en un trabajo conjunto con el Laboratorio de Criminalística, lograron identificar al autor del hecho delictual, por el análisis de las huellas dejadas en el sitio del suceso, logrando así la captura del sujeto. Finalmente, el pasado miércoles, en horas de la tarde, se logró dar con el paradero de las especies robadas, las que en un 100% fueron recuperadas. Pantallas LCD, computadores, notebook, una impresora Epson, entre otras. Dentro de estos, se logró establecer la participación del sujeto en otros hechos delictuales, los cuales afectaron a una agencia de publicidad, Grupo Ingenio, donde sustrajeron especies que aún no han sido recuperadas. Por otro lado, la empresa Herbalife, ubicada en la Galería El Morro, también se vio afectada por el robo de un medidor de grasa corporal, un notebook y una balanza digital. Y finalmente, el pub Noa Palio, al cual le sustrajeron un microondas. Por último, la brigada de robos realiza las diligencias correspondientes para dar con otros involucrados en los robos ocurridos en las últimas semanas. No, para mí lo de menos. No.